¿Vos estarías en una pareja abierta? Sí, sí, ¿por qué no? Lo que sí tenemos que ver, en el caso de estar en una pareja, es si nos contamos o no nos contamos las cosas. ¿Darías las cosas vos? ¿Vos contarías yo sí. las cosas? Apa, ay, pero pará, ¿hasta sí, qué sí, punto sí. de detalle? O sea, todo lo que hiciste. Y yo te voy a contar todo. ¿Todo? No sé si quiero saber todo igual. Amor Oculto. Y ahí está. Hoy tenemos un programa especial, chicos, ¿eh? Hoy tenemos a campeones y campeonas. Sí, llegaron al sillón del amor. Se dieron un beso, pero atenti, atenti, no hubo segunda cita. Algo pasó y les vamos a preguntar qué pasó. Pero antes, vamos a presentártelos. Bienvenido nuevamente, Matías, querido. Él es influencer, le gustan las chicas picantes porque si no, se aburre. Nunca tuvo novia porque le cuesta generar conexión. La verdad, estoy muy emocionado. Vine a conocer a alguien, quiero conocer a alguien. Ya me cansé un poco de estar solo, entonces vamos a ver qué pasa. Escuchá muy bien. Cuando su flechada se sacó la caleta, quedó encantado con ella en el sillón del amor, ¿verdad? Vos te encantó, te voló me la fascinó, cabeza. Fascinó, sí, sí. Pero nunca más te viste con ella. No. Y fue 10 minutos después que decidí que no, ¿eh? ¿10 minutos? ¿En serio? Pasó algo que yo vi en ella que hizo una actitud que dije no. Y ah, ya no. Para, la actitud fue de vos hacia ella, ¿no? De no, ella hacia vos. De ella hacia otra persona que yo vi de casualidad. ¡Ah, para! ¿Qué fue? Bueno, rápido, ¿qué fue? No, o sea, terminamos de darnos el beso, nos levantamos y después vi que se acercó a los otros chicos, le tiró también piropos, no. Le pidió besitos a todos. ¿Le tiró piropos? Sí, le dijo uno, sos muy lindo y ni siquiera se había sacado la careta el chabón todavía. Y ahí yo dije, nada, no hay chance y por ahí. Vos decís que vino por la plata más que nada. Y no sé qué. Pero pará, es muy loco porque si vino por la plata te eligió a vos también. Claro, yo la escuché justo y ella no se dio cuenta. Yo justo pispié y dije, ah, no, chao. Mamita querida, qué momento incómodo. Bueno, pará. Sí, sí, sí. Ahora vamos a presentar nuevamente a Wendy. Wendy, querida, esos casos, ¿cómo olvidarlos? Estudia astronomía, para ella sí hay comunicación. Escuchá muy bien, un amigo puede ser amigo obvio. Un poco nerviosa, como de volver a estar acá, pero nada, en realidad vine a divertirme. Es como que ya la otra vez no encontré el amor, entonces. Ya no sé si tengo las mismas expectativas de encontrar a alguien. Encantó su flechado con su dulce voz y con su look arriesgado. ¿Es verdad? ¿Lo encantaste de esa manera? ¿Vos te acordás de ese momento? Y sí, no sé, habría que preguntarle a él. Pero bueno, me parece que se fue de viaje. Claro, habría que preguntarle a él, pero no hubo una segunda cita. No, se fue, me parece, de viaje. ¿Sí? Sí. Escuchá una cosa. O último, sus pasiones, el karate. Ella hace karate, ¿sí? ¿Vos decís que a raíz de que de la pasión del karate se alejó? Capaz le dio un poco de miedo. ¿Le dio un poco de miedo? Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasa en esta segunda chance. Porque la primera chance, la verdad, le fue bien, pero no tan bien. Así que vamos a presentar ahora nuevamente a Javier, querido. Javier, vamos, bienvenido, che. Gracias. Él es policía, ¿eh? Para él el destino no está marcado. Se construye día a día, Javier, ¿no es así? Exactamente. Vengo con las expectativas de ver si esta vez se puede lograr algo que no se pudo cometer anteriormente. O sea, vengo decidido a poder estar con alguien y poder avanzar. Y no quedarme como la última vez. ¿Y qué pasó? ¿No se construyó después de que te diste el beso? Mira, viste que está la palabra, dice, se la lleva el viento. Sí. No tenía tiempo para... Nunca tenía el tiempo. Me decía que quería verme, pero al final nunca tuve la chance de poder encontrarnos. O sea, pará. Vos intentaste. Intenté. Las palabras de ella, sí, ya nos vamos a ver. Nunca ¿cómo que existió. ¿Qué te decía? Ya nos vamos a ver. Ya nos vamos a ver. Sí. Está bien, yo he respetado su tiempo, ¿no? Pero bueno. ¿Y cuántas veces intentaste nuevamente? Dos nada más. Dos. Hasta ahí, no. Bueno, tampoco. Pará, dice que la tercera la vencida. Dale, Javi. Sí, bueno, no sí. importa, estás acá. Hoy tenés otra chance. Bueno, y no te fue tan mal en la primera. No. Bueno, muy bien. No. Ahora vamos a recordar y a presentar nuevamente, claro. Ahí la tenía, Rocío. Ella es bailarina. ¿Te acordás cuando nos bailó el twerk? Twerk, se dice sí. así, está bien, ¿no? Twerk. Sí, twerk. Ella dicen que es tu arma letal, ¿es cierto? Es cierto, sí. ¿Es tan letal que se escaparon de la segunda cita? No, porque no era una persona buena. Ah, pará. ¿Cómo que no era una persona? Contamos. Y porque, no quiero decir una palabra obscena, pero
Un tonto, voy a decir eso. Un tonto porque la verdad que al final, o sea, es como que se quiso hacer el vivo, tipo mostrarse él. No me gustan las personas agrandadas y lo noté muy agrandado. Y tipo, ¿para qué venís a un programa de parejas si solamente vas a ser egocéntrico y mostrarte vos? Es más, él también bailaba y tipo, yo me sentí que me usó para mostrarse él y nada más. ¿Vos sentiste eso? Mira. Sí, sí, no, no. Pero fue antes, Ro, ¿fue antes o después? No, no, en el programa. En el beso, digo. En el beso, sí, en el beso fue lo peor, me sentí re incómoda. Oh, creo que él fue muy... Sí, ni siquiera me preguntó, tipo, me besó como de una y yo me sentí re incómoda y no me gustó eso. A pesar de que continué, pero es como que me quedé como mal. Fría. Sí, no, además eso. Que nada, tipo, yo hablé después con él. ¿Hablaste? Sí, me pidió disculpas. Pero igual, lo hecho está para mí. Sí. Bueno, está bien, acepté las disculpas, pero nada, pero ¿Y él te compartió el premio? Eso sí, sí. Eso tuvo una buena actitud, la verdad que eso se lo agradezco, a pesar de todo lo demás. Claro, porque vos habías puesto mitad y él puso todo. Sí. Lo habías elegido. Entonces, ¿él qué pasa? De esa manera, se llevaba todo el valor del beso. Claro. Bueno, lo compartió. Y acá estás. Acá estás. Acá estás. No te fue tan mal la última vez que viniste, no, como que tenía la cosa. Pero bueno, ella quiere una segunda cita, como todos los que estamos acá presentes, ¿sí? Bueno, muy bien, Sebastián, ahora te toca el turno a vos. Bienvenido, Sebastián, che. Buenas, ¿cómo estamos? Sebastián es actor de una sala de escape, sí, se define fiel, amiguero y para nada celoso. La verdad que me siento bien, hay una buena energía con los compañeros y las chicas muy lindas todas. ¿No sos celoso? No, la verdad que no. O sea, considero que el amor y el sexo no tienen por qué ir juntos y si vos estás bien con la pareja quiere ver con otras personas, que lo haga. Después puedes enterarte o no enterarte, pero depende de cada uno. Ah, no, no, bueno, está bien, pero ponele vos a una relación abierta. Vos... Sí. Si no sos celoso, va bien. Sí, no hay problema. Va, igualmente, si tienen ¿no? esas reglas en las relaciones abiertas, no pasa claro, nada. Claro, puedes contar o puedes no contar, dependiendo de lo que vos busques. O sea, sí. Mirá vos, si vos decís, esta frase me mata, vos decís que besando... Sos el Leonardo Leonardo el campeón del beso. Lo dije, lo sigo Leonardo manteniendo. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Ah, Leonardo da Vinci. Leonardo sí. da Vinci. Definitivamente sí. Si es el beso que... fue tan bueno, Sebastián, ¿qué pasó que no hubo segunda cita? Mira, justamente esta chica tiene una relación abierta. Abril, recordemos Abril. Tenía una relación abierta, pero no tan abierta. Claro, porque era poliamorosa. Era poliamorosa, pero como yo conocía a su novio, me dijo que no. Así que tan abierta, no. La mató esa. ¿Vos conociste a su novio? Yo conocí a su novio de antes, de círculos cercanos, y me dijo que como que lo conocía, entonces no. Y yo me quedé como entonces, tan abierta, no era. Ah, así o que... sea, vos conocías al ex novio de ella. No, ella tenía como tres novios, una cosa rara, tenía como tres parejas, ¡Papucho! Tres novios. Una cosa rara. Y yo podía ser el cuarto, pero no quiso, porque conocía al tercero. Así. Ah, directamente porque vos... Porque ella sí. No quería que se conozcan entre ustedes. Claro, no sé qué... No, no sé, no pregunté tampoco porque era como raro. Y escuchá, Seba, ¿vos estabas dispuesto a que se te comparta con tres más? Yo estaba dispuesto, lunes, martes, miércoles... O sea, vamos viendo los días de la semana. Bueno, muy bien, ahí está, programa especial de Repechados Ganadores. Porque son Repechados Ganadores, ya vinieron, ya se besaron y no se vieron más. No hubo segunda cita. Ahora vamos... Con la última participante del día de la fecha, Camila, bienvenida nuevamente. Quiero conocer gente, quiero conocer chicos. Camila, ella es estudiante, vino a Flechazo. Y los tres chicos, ¿te gustaron? Me gustaban los tres. ¿Te gustaron los tres y los tres gustaron de vos? No, no sé, yo fliché con uno. ¿No? Ah, flichaste con uno, sí. Claro, pero había posibilidades, ¿eh? Había ¿Vos no sabías a quién elegir? No. ¿Y qué es lo que te, en ese momento, te acordás qué es lo que te hizo decidir a esa persona? Pegamos muy buena onda con Rama. Muy Ramiro. Buena onda. Muy buena onda. Y yo me pasé de 10. Él es un copado. Me gusta Javier y Sebastián. Matías es simpático, pero no es de mi estilo. ¿Te verdad? Seguís hablando hoy en no, día? No, no, no. Pero, o sea, cara a cara, muy copado, fuera del programa también. Un divino. ¿Y qué pasó que no hubo segunda cita? Pasa que él está de viaje, no sé qué hace con los chicos de egresado, creo que va de viaje. ¿No te gustó mucho esa cosa? No, la realidad es que nunca me habló y yo no te voy a hablar. Pará, ¿cómo es eso? Acá recordemos que Javier, ¿no? Insistió dos veces, Javi. Exactamente. Dos veces. Okay. ¿Vos no insististe? Yo no insistí, no. ¿Pero por qué no? Y yo creo que molestaba el tema del viaje y aparte yo también estaba estudiando en ese entonces, sigo estudiando igual, y no había como ese tiempo. Y ahora pregunto, ¿por qué no se insiste más? ¿No? Está mal eso igual, yo creo que... ¿Está mal o está bien? Si le gustó no, el chico, mal. Debería, aunque sea un...
¿Cómo estás? ¿Llegaste bien? No sé, algo. Va, no sé, digo. Escuchá, ¿vos sos de insistir o no? No, pero me gusta que la mujer también tenga la iniciativa, ¿viste? Escuchá, ¿ves? Mirá, eso mirá. Eso es muy importante. ¿Viste? Ay, capaz no. Que te tocó, que él de pronto estaba esperando esa iniciativa, le pasó la mano a Ramiro. No, puede ser. Igual ya está. Gracias, acá. Bueno, muy bien, por eso estás acá. Vamos, sí, vamos a ver llega. Quién te dice lo que hoy te vayas nuevamente. Bueno, ya estuvieron muy buena, les fue muy bien la primera vez que vinieron. Así que quiero que se conozcan un poquito entre ustedes, ¿sí? Así que prepárate porque nos vamos al Café de la Plaza, al Café del Amor. Dolor en la espalda o cervicales, artrosis, tortícolis, lumbargias, torceduras. Masajea la zona dolorida con el nuevo ArthroStop Roll-On. Impecable con el dolor. Y ahora también ArthroStop Roll-On con árnica en tu farmacia de confianza. Mirá. El nuevo y poderoso ArthroStop Roll-On. Para masajear directamente con su exclusivo aplicador diseñado con una esfera plástica basculante que al hacerla rodar sobre la zona afectada hace penetrar profundamente el potente analgésico antiinflamatorio que calma tus dolores rápidamente. ¿Tu piel tiene imperfecciones o manchitas? PharmaClean Serum concentrado de pura niacinamida al 10% y zinc. Es una fórmula de última generación en base acuosa, libre de aceites, que corrige y previene las manchas oscuras, la hiperpigmentación y la congestión en la piel, aumentando significativamente la luminosidad y la suavidad. Está clínica y dermatológicamente testeada. Es hipoalergénica y se encuentra solo en farmacias. PharmaClean Serum, el tratamiento que tu piel necesita. Te presento Vientre Plano, un potente bloqueador de hidratos de carbono que se espolvorea directamente sobre cualquier comida fría, caliente, dulce o salada y te ayuda a disminuir significativamente tu peso corporal. Mirá. Vientre Plano contiene extracto de Phaseolus vulgaris, un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís. Acá comenzamos en la plaza con ellos, con Matías, con Wendy. Wendy y Matías, ustedes tienen que conocerse. Durante un minuto, ¿de qué te hace perder el control? ¿Qué te hace perder el control? Esas cosas que te sacan. Mirá, está pensando, Matías, a mí no, para. Le tenés que contar a ella. Ah, ¿sí? Okay. A la una, a las dos, a las tres, los escuchamos, dale. ¿Qué me hace perder el control? Relacionado a la pareja, creo, calculo que es por eso que estamos acá, ¿no? Sí. No sé, no me gustan ciertas actitudes que puede hacer otra persona y me pone medio. Me altera. ¿Cómo que, por ejemplo? Y, por ejemplo, lo que me pasó en el anterior flechazo, que esta chica fue y le habló a otro. Yo no hice nada, o sea, no es que pierdo el control, ¿viste? Sí. Pero muy caradura, digo, ¿no? Enfrente, justo enfrente tuyo. Igual no lo hizo enfrente, fue astuta la mina. Ah, esperó que yo escondido. Me dé vuelta, pero yo mira todo, yo te estoy mirando hoy y escucho lo que está diciendo. Ah, ¿lo viste? Sí, sí, o sea, pero, estaba así y ahí... Pero me estoy metiendo la chica, o sea, ¿fue de secreto? Sí, sí, o sea, la chica se acercó bajito y yo dije... Ay, y ahí yo dije, o sea, me puse medio loco, me alteré, claro. No sé si perdí el control, pero... Esas cosas, ¿viste? Nos toca qué te hace perder el control. Y la verdad, yo dije, este programa quiero ser lo más sincero posible, no mentir. Bueno, Matías está hablando de la chica anterior, del programa anterior. No sé, yo quiero hablar y como que no me deja. Siento que lo que yo digo a ella le está gustando, pero también no sé si fue la manera de expresarme, porque es una pregunta un poco complicada también, ¿qué te hace perder el control? Ella no habla y sinceramente estoy pensando qué quiere decir, ¿no? Bueno, me parece un toque egoísta. Es como, es lindo todo, pero dale, déjame hablar. Como que, no sé, por ejemplo, en un boliche estés bailando conmigo y después hables con otra persona. Sí, justo ahí enfrente tuyo. No lo haría. ¿Vos sos celosa, Wendy? No, pero hay límites que, por ejemplo, te das cuenta con los tonos en que hablan o las palabras que dicen si le quieren tirar onda a alguien. Tipo, hay palabras que son... Tiempo. Bueno. Tienen ganas de seguir escuchándolos, ¿no? No, momento. Es que ahora vamos con otra conversación. Matías. Bueno, después tenemos que hablar del tema de esta en terapia. Terapia grupal. Bueno, vaya, vuelvan. Vuelvan ahora, venga Rocío. Venga Javier, querido, venga para acá. Bueno, ya estamos como... Somos primos, ¿no? Ya claro, está. Ya estamos... Bueno, muy bien. Rocío y Javier, ustedes tienen que hablar durante un minuto de... ¿Idealizan a sus parejas? De eso es lo que tienen que hablar, ¿sí? A ver si idealizan a sus parejas. ¿Están preparados? A la una, a las dos, a las tres, los escuchamos, dale. Rocío, sí. ¿Puedo idealizar a tu pareja? Mira, a veces sí me suele pasar. Es como que idealizo que sea la persona perfecta o quiero que sea
O sea, una persona... ¿Cómo te gusta la persona, la personalidad? Que sea divertido, sí. Que siempre tenga sentido el humor, que sea hablador. Que no tenga mal humor, porque lo principalmente cuando conoces es que ya te con una cara seria. A mí no me gusta, por ejemplo, cuando tienen cara seria. Claro, sí. O sea, no, que venga con... Sí, me la rebaja. Cualquier persona. Exactamente, sí, obvio. Sí. Que es sincera lo que está hablando. Lo que me gusta de Rocío es que es una persona sencilla, que le gusta mucho divertirse. Me gusta que sea detallista, romántico. Muy importante. Sí. Es lo que yo siempre recalco también. Me gusta mucho la persona que te presume. Yo soy más de esa, de la persona... Yo, por ejemplo, soy músico, me gusta con la guitarra y por ahí dedicarle algo a la persona. Es más, hago mis canciones propias también y además yo veo a la persona y yo te puedo hacer una letra y te puedo hacer una canción. Yo también compongo, hago música. Yo soy estudiante de piano clásico. O sea, bailo twerk, pero soy estudiante de música clásica desde chiquita. Sí, la verdad que me encanta. Siento que puede haber una nueva oportunidad y me estoy re divirtiendo. Veo que tenemos cosas en común como la música y dije, wow, qué bueno, no lo puedo creer. Me gustó que es muy... calmado al hablar. Y escuché una cosa, pará. No, me encanta. Me encanta el tipo que quería meter. No le preguntaste si baila twerk. Ah, ¿bailas twerk? Twerk, no. ¿Sabés aprender? No. Me gustaría aprender. Ella a mí me gusta bailar. ¿Vos sabés que se viralizó un video mío bailando? Bueno, tenés que flechar con ella para aprender. Yo te tiro esta. Porque te digo una cosa, es profe de twerk. Sí, es cierto. Ah, mira. Y lo hace muy bien. Qué bueno, bueno. Vuelvan a sus lugares, gracias. Ahora venga Camila y Sebastián. Vení para acá, papá. Vení, Cami, por acá. Es importante, ustedes están hablando y también todos los estamos escuchando, ¿eh? Todos nos estamos conociendo. Okay. Ahora sí, chicos, ustedes tienen que hablar durante un minuto de si probarían una pareja abierta. Okay. Primero los saludo. Bueno, como no, dale, por favor. Vamos a hacer las cosas bien. Me encantó, muy bien. Bueno. Ahí está, mirá la cara que puso Sebastián. ¿Cómo llegó? Se me apagó el Windows, ahí como que... Tum, caigo ahí. Ya está flechado, aguantá. Un minuto, tiene que hablar. Si estarían en una pareja abierta. A la una, a las dos, a las tres, los escuchamos, dale. Bien, ¿vos estarías en una pareja abierta? Sí, la verdad que si hay confianza y hay respeto y se establece que es así, sí, ¿por qué no? Lo que sí tenemos que ver, en el caso de una pareja, es si nos contamos o no nos contamos las cosas. Ah, bueno. Yo creo que eso se habla. Claro. Tendría que haber como un acuerdo, ¿no? Sí. ¿Contarías las cosas vos? ¿Vos contarías las cosas? Apa, ay, pero perdón. Para, ¿hasta qué punto de detalle? O sea, todo lo que hiciste. Y yo te voy a contar todo. ¿Todo? No sé si quiero saber todo igual. Ah, bueno, vos me decís. Vos me decís un límite y bueno. ¿Qué es lo que se escucha? Si está bueno lo de traer ideas. Como que, che, probé esto con esta persona y aprendí esto. Eso me parece que está bueno. Ah, bueno, muy explícito. Eso. Lo implementamos. Claro, exacto. Relación. Lo llevamos bien. Ahí porque creo que está bueno justamente cuando uno experimenta con más personas, aprende más. Camila me parece copada, me parece una piba abierta. Me parece que podríamos llegar a tener una relación en el caso de poder ser. Me encanta cómo me habla y me encanta la conexión que tenemos para hablar. Lo empiezo a mirar y veo su boca. Me llama mucho la atención. Sus manos y cómo estaba bien vestido. Pero bueno, yo soy muy sincera, yo te voy con todo. Claro. Si te gusta bien y si no, bueno. Pero igual todo se puede hablar. Ok, es una manera. Tranquilo. Así que bueno. Bien. ¿Vos bien? Sí, o sea, justamente no sé si... Todo. Pará, escuché una cosa, terminó el tiempo. Me encanta. Las conversaciones de hoy no están para cortar. Porque sí, pero tenemos un tiempo determinado. Bien. De todos modos, no querés que te cuenten todo, pero querés que te cuenten lo explícito. Déjalo ahí. Ok. Es más, te digo una cosa. Nosotros, vos sabés que tenemos un psicólogo sexual psicólogo, es un sexólogo increíble. Ah, ¿sí? Se llama Patricio. ¿Viene? Y nos vino a hablar de la monogamia. ¿Quieren saber qué es lo que dijo? Sí. ¿Sí? Dale. Sí. Miren, la monogamia es un acto de egoísmo. ¿Vos qué decís, Pato? ¿Pensás que te hacen ruido las bisagras? Artro Stop Colágeno, el lubricante de tus articulaciones. Artro Stop Colágeno C+D, en sobrecitos, especialmente formulado para la formación, crecimiento y reparación del cartílago. Agrega un sobre por día a tu bebida preferida y listo. Desayuná y pasate el día. ¿Sentís tu piel opaca dañada por el sol o envejecida? PharmaClean Serum concentrado de pura vitamina C en ascorbil, glucósido al 12%. Es una fórmula en base acuosa que no es pesada ni untuosa. Es libre de aceites y que reduce significativamente los signos de la edad, iluminando y balanceando cualquier tono de piel.
Además, por su poderoso efecto antioxidante, protege la piel de los efectos ocasionados por el daño producido por los distintos agentes climáticos. Está clínica y dermatológicamente testeada. Es hipoalergénica y se encuentra solo en farmacias. PharmaClean Serum, el tratamiento que tu piel necesita. Bueno, muy bien, señoras y señores, acá la calle debate esta pregunta que todos nos hacemos. ¿La monogamia es un acto de egoísmo? ¿Crees que la monogamia quizás es un acto de egoísmo? Sí, sí, completamente. El humano es egoísta. Y me gusta que mi pareja esté conmigo y si no, no estaría en pareja. Es un acto de celos. ¿Por qué? Porque la persona con la que estás, si quiere eso, es porque te quiere solo para esa, para él. Solamente como ser honesto con uno mismo y nada, puede haber relaciones monogámicas que, donde hay buena comunicación y se puede tener un vínculo sano, pero si tenés sentimientos por otras personas también es noble que lo puedas hablar. ¿Bancás el poliamor? Sí, no sé si el poliamor, pero sí las relaciones abiertas. Yo particularmente no, porque soy un humano egoísta. Sí. ¿Sí? ¿Vos? Sí, tenemos una relación poliamorosa. Me parece honesto, en donde planteas una relación con diálogo y creo que es una forma honesta de amar. Está con nosotros nuestro sexólogo Patricio. Un fuerte aplauso para él. ¿Cómo va? Pato, querido. Gracias por venir. Sacame, gracias a ustedes. Sacame todas las dudas, sacame. La monogamia, ¿es un acto de egoísmo? De alguna manera podríamos decir que sí. Tenemos que pensar si es un acto de egoísmo hacia nosotros o hacia el otro. A mí me parece que de alguna manera lo es hacia ambos. Y podríamos decir que el egoísmo casi que es como la contracara del amor. ¿Viste? No puede haber amor y egoísmo. Un poco de egoísmo a veces es necesario, pero a veces nos pasamos. Y en el caso de la monogamia, implica exigir ciertas cuestiones, incluso perdernos de otras, incluso ir en contra de nuestros deseos o de los deseos de la otra persona. Cuando es una elección libre, obviamente la respetamos, cada uno puede tener la relación que quiera tener. Pero ¿qué es la monogamia? Es una forma de relacionarnos. ¿La monogamia nos reprime? En realidad los que nos reprimimos somos nosotros. Pero tenemos que pensar, ¿la monogamia qué es? Es una forma de relacionarse, pero es algo cultural. En realidad el ser humano es todo cultural. El problema es cuando nos comprometemos a un tipo de vínculo que después no respetamos. Que no respetamos y que tampoco es un vínculo en el que nos sentimos tan cómodos. Entonces, a ver, Doc, usted dice que, por ejemplo, a la hora de decir, decir pareja abierta, ¿se está blanqueando una situación a futuro? En realidad, cuando hablamos de pareja abierta, puede ser una pareja monogámica, pero abierta. Porque la pareja monogámica es una pareja de dos personas donde en general se plantea la exclusividad sexual. No siempre. En el caso de la pareja abierta, puede ser una pareja monogámica, que tiene ciertos permisos, pero la pareja es de dos. Claro. No es que es una trieja, no es que son tres, ni que son cuatro, claro, ni cinco. La trieja es cuando vos convivís con tres personas en un mismo lugar. Claro, sería un vínculo sexo-afectivo que incluye más de dos personas. Que incluye más de... O sea, son triejas, pero pueden ser más personas. Pueden ser tres, pueden ser cuatro. Hay muchas formas de... Claro, vincular. Porque acá siempre vienen los chicos y dicen, bueno, mirá, yo quiero probar una relación abierta. Y de una u otra manera consideran que tener una relación abierta es blanquear ese engaño a futuro. Muy loco. No sé si es tan loco. Ah, ¿sí? No sé si es tan loco, porque habitualmente lo que vemos es que en las parejas monogámicas... A ver, ¿cuál es el principal motivo de divorcio de las parejas o de conflicto? Las infidelidades. Sí. ¿Y de dónde surgen las infidelidades? De habernos comprometido con algo que después no cumplimos. Ahora, uno puede intentarlo. Puede decir, mira, empezamos una relación y de entrada la planteamos con exclusividad sexual. Pero también planteamos la posibilidad de si en algún momento yo tengo otra necesidad, poder decírtelo. El problema es cuando rompo el acuerdo, bueno, si rompo el acuerdo es porque no lo hablamos antes, ¿no? Es la ruptura, la infidelidad, ¿qué es? La ruptura del acuerdo. Sí. Está buenísimo que empecemos una relación siendo lo más claros posibles. Entonces, cuando uno se conoce y sabe que hay ciertas reglas que no va a poder cumplir, es mejor hablarlo de entrada y evitarse los quilombos que vienen después. Ok, no, está bien. Bueno, presten atención, ¿eh? Presten atención porque la verdad que es importante a la hora de la conquista. A la hora de la conquista. Acá el tema es el amor, entonces, Doc. Yo le digo Doc. Usted dígame. Decime como quiera, no hay problema. Yo le digo, claro, es nuestro sexólogo. Señores y señores, el lujo que nos estamos dando está con nosotros, Patricio, nuestro sexólogo. Bueno, pará. Y a la hora de amar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo te presento a una pareja, ¿está bien o está mal? Digo, hoy en día decir mi novia, mi pareja, como mi propiedad. Esta cosa que hoy en día decís, no, bueno, no.
no soy tuyo, soy mío, lo mío es mío. Lo que pasa es que hay un momento de enamoramiento donde tenemos esa ilusión de que el otro o la otra nos pertenece. Pero no es un muy buen punto de partida, porque ni el otro ni la otra nos pertenece. Y acá, cuando hablamos de pareja cerrada o pareja abierta, a mí me parece que la pareja tiene que ser siempre abierta. ¿Pero por qué? Ah, ¿en serio? Pará, no, te explico por me qué. Me mataste. ¿Por qué siempre abierta? Tiene que ser abierta, pero el otro tiene que elegirte todos los días. No tiene que estar con vos porque está cerrado, con llave, con candado, ¿no? Entonces, porque de esa forma no funciona. A mí me sirve que vos estés conmigo si vos elegís estar conmigo, ¿no? Porque sea una imposición, porque sea algo que yo te impongo y tengo que estar controlándote todo el tiempo porque en cuanto me relajo un poco, no sé, te pierdo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, digo que la relación tiene que ser abierta. Siempre tiene que estar la posibilidad, porque si no, es esclavitud. Es como una voluntad de compartir con el otro. Exacto, que tiene que renovarse y también hay que ir charlándolo. La comunicación en las relaciones es fundamental y lo que yo quiero y necesito hoy... A ver, en una pareja de 2-3 meses probablemente no haya muchos cambios. Pero si vos estás con alguien 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, tus necesidades, tus ganas, tus deseos, incluso algunos valores van cambiando. Entonces yo te pregunto, solamente contestame con sí o con no. A ver. Presten atención acá, ¿eh? ¿La monogamia es un acto de egoísmo? Sí. ¡Opa, mamita querida! Bueno, ahí está. Ahora sí, entro a debate con todos ustedes, ¿eh? ¿Qué opinan, che? Ahí está, qué barba, qué clara que la tiene este muchacho. Dios mío, qué clara que la tiene. ¿Ustedes qué creen? Díganme la verdad. ¿La monogamia es un acto de egoísmo, Sebastián? La verdad que no. O sea, no si están las cosas claras. Si están las cosas claras no es egoísta porque es lo que se estableció. Si rompes lo que estableces a través de cornear a la persona es porque no la estás respetando. O sea, vos estás de acuerdo a una relación abierta también. Sí, o sea, abierta o monogámica. Lo que se establezca, se claro, respeta. Puede ser monogámica y abierta. Exactamente. No. No puede ser monogámica. No puede ser. ¿Cómo? No, bueno, explícame, no te enojes. No puede ser monogámica porque monogámica es que solamente se tiene relaciones sexuales. No, pero escuchá, también dicen que el tema es que vos no te enamores de otro. Vos podés estar con una persona y el jefe no me pone cara, pará. Dale. Rocío, contame. ¿No le crees a Patricio? Él dice que no. Mirá, yo no creo que sea egoísta. O sea, como dice él, si se establecen las cosas desde el principio, está perfecto. O sea, cada uno tiene distintas formas de sentir y hay que respetarlo. Ahora mismo, la infidelidad no me parece bien, o sea... Bueno, quizás te parece alguien bonito porque, o sea, tengo ojos, o sea, y la belleza la puedo admirar. Ahora, de ahí a pasar a estar con esa persona, eso no. A ver, Matías, contame. No, un montón. La monogamia es un acto montón. De egoísmo. Es un montón. Ya relación abierta para mí es un montonazo, no sé. Va, no sé, yo siento que... Vos sos monogámico, no tendrías una relación abierta. No, no hay ninguna posibilidad. Claro, después no lo que te pasó. Imposible. O sea, que la chica quiera estar con otra persona estando conmigo... Es una locura. Mati, su celo, la verdad que si siempre le va a tirar eso de celoso, no va a conseguir a nadie. Se va a quedar solo siempre. La verdad que me parece una locura lo que la gente opina y lo que están hablando. No comparto para nada con lo de relación abierta, con lo de monogamia, ni nada de eso. Si estás con una persona, elegís estar con una persona y elegiste a esa persona para estar diciendo que no puedes pensar en querer conocer a otro, ya sea sexualmente o emocionalmente, me parece una locura. Yo vine a conocer a una sola persona y no quiero que esa persona le pida el Instagram a otra, por ejemplo. Yo creo que Matías no está entendiendo nada, ni de monogamia ni de relaciones abiertas. A ver, ¿vos qué opinas, Camila? No, para mí, yo soy muy de las relaciones abiertas. No soy celosa. ¿Sos de las relaciones abiertas? Sí, me gusta. Pero coincido con Sebastián, de que mientras haya un acuerdo y esté todo hablado, listo. Y escuchame una cosa, ¿qué es lo que te gusta de las relaciones abiertas? ¡Mate con eso! No, bueno, pero lo que vos quieres contar. Es como que me gusta implementar con la otra persona para poder implementarlo con mi pareja actual. Para mí, Camila, no es compatible por ciertas cosas que a mí no me gustan las relaciones abiertas. Yo soy una persona que le gusta directamente estar en una relación estable con una pareja. Así que nunca funcionaría con ella. Lo escucho hablar a Javier y la verdad es que me seduce cómo habla. Me encanta. Medio que me calienta. Si fuera por mí, me lo chapo ya. O sea, como dijo Sebastián, no, esta cosa Sebastián. De que por ahí aplicar las cosas que probaste con otra persona y las probas con tu pareja. ¿Esa pareja sería una pareja monogámica con derecho a roce? ¿O no? ¿Cómo no, sí, relación abierta. Una relación abierta donde están las cosas claras. Pero relación abierta. Entonces no se vincula sentimentalmente. Me mataste. Te maté con eso. Me mataste, ¿sabes? Mamita querida. Bueno, pará, Wendy, ¿vos cómo lo viste? Sí, bueno, a mí me parece bien relación abierta, nomás que quizás el hecho de contarse las cosas me parece que está mal. Es como ya
sabes que a la otra persona le puede molestar, es como que esos códigos sí los pones. O sea, cada uno hace lo que quiere, pero tampoco va a andar contándole al otro. Claro, o sea... Y hay que tener en cuenta el deseo. O claro. sea, preguntar, ¿qué querés vos? Si vos deseas estar con alguien más o no, se puede hacer una relación abierta y si queremos estar solamente con nosotros... Sebastián está como loco, está diciendo que sí, sí, a todo él dice sí, 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 sí. No, esta cosa de tener... Me agarraste. En lo que estoy escuchando tengo afinidad con Wendy, me parece una persona que puede pensar una relación abierta y que a su vez me interesa desde el principio. Sebastián plantea en relaciones abiertas contarse las cosas, me parece que cruza un límite, no es necesario. No, pero Wendy dijo el tema del deseo. Tiene mucho que ver, guarda también. Sí, esta cosa de por ahí, sentimentalmente, vos estás vinculado con una persona, una relación monogámica, pero al mismo tiempo vos tenés un deseo con otra persona. Sí, te pintó. Eso, simplemente te pinta. Eso pasa, ¿no? Mirá, yo no puedo creerlo. ¿A vos te pasó, Sebastián? A mí me pasó... Estar una persona de novio y de pronto te cruzó algo y dices, ay, Dios mío. A mí me pasó una relación anterior que tenía, que se lo propuse, me dijo que no, y fue como... Bueno, duramos un par de meses y después no siguió por eso, porque era como... Pero te lo propuse antes, ¿no? Como que fui por las buenas y me dijiste que no. Y que uno se enganchó más que el otro, quizás. Y sí. empezó a... Siempre empezó a pasa eso. Bueno, a mí pasa mucho del sentir. O sea, cada uno siente distinto. Y no está bueno tampoco no coincidir en ese lado. A mí no me gusta relaciones abiertas. Y directamente, si la persona quiere eso, yo no estoy. O sea, claro, ¿para qué gastarme? Claro, ya uno ya tiene. Yo siento que si la persona está buscando algo en otra persona... Es como que, yo me siento capacitado para suplirla en todas las necesidades, en todas. Eso incluye en la compañía, en lo sexual, en todo. ¿No? O sea, si estás, vos sabés que la otra persona no necesita estar con nosotros. No la va a necesitar. Yo sé que no la va a necesitar. Estoy seguro que no. Para mí, Matías elige la monogamia porque no puede pensar otra manera de relacionarse, porque es lo que aprendió de sus padres y lo repite una y otra vez y así lo perdura por toda la eternidad. Básico. Dale, Mati, estoy en curso de desconstrucción 2023, ten un poco la cabeza más abierta. Dale, yo sé que vos podés. A ver, si vos te enamorás de alguien y a los 5 meses te propone estar en una relación abierta, ¿qué haces? Primero me mato porque la verdad que digo, no puede ser. ¿Qué pasa, Wendy? Porque vos ¿qué harías? Y si estás muy enamorado, creo que si llega a un nivel de enamoramiento que ya no querés, tipo, capaz empiezan con algo abierto y te enamorás y ya ahí ya no querés nada abierto. Eso también puede pasar. Claro. O sea, puede pasar. Pero yo creo que si estoy realmente enamorada, no estaría en algo abierto. Entonces, Wendy, Matías, Wendy, a ver, Javier también, a mi querida Rocío, Camila y Sebastián. Digamos que el amor define si hay o no hay una relación abierta. Sí, obviamente. Tal cual. Mira, no lo veo tan decidido. Sebastián. No sé. A ver, depende de la cantidad de tiempo que estés con la persona. Y si lo hablaste y le decís, che, mirá, había una compañía de trabajo que puede ser, le dice, sí, dale para adelante. Después decís, la veré una vez, dos veces y ya está. Porque también es una persona que si sale una vez con una persona y no hay nada en común, no la vuelve a ver, o sea. Se lo explico. Se lo explicás, Camila. La relación abierta, pregunto. Sí. ¿Alimenta a la pareja? No. No alimenta la pareja. Para mí no alimenta. O sea, está bien experimentar, implementarlo, pero no suma. No entiendo muy bien las cosas, me empiezo a perder y no encuentro una respuesta a tantas preguntas. No puedo encontrar una definición coherente. Nunca me pasa. Camila ahora se está contradiciendo, no puedo creer. Está veniendo todo bien. Pero para. ¿Eh? O sea, es como que... A ver, si vos vas a llevar esa información de la pareja abierta a tu pareja que monogámica, sería. O sea, ¿no alimenta, no retroalimenta esa escapadita y volver a la pareja? Es como medio confuso, ¿no? Para mí no. Unas vacaciones. No, que destruye. Pero bueno, la pareja, destruye, bueno, las para vacaciones. Mí la destruye. Pero hablarlo, destruye, o sea, contarle pareja al otro ya me parece como un montón. Tipo, no, me voy a ver con mi compañía de trabajo. No. Bueno, pero depende de lo que se ha hablado. Un montón. Mamita, es complicado. Pues, nos vemos. No quería decir ni verla. Andá con tu compañera, Leo, tranquilo. Salgo el sábado. Si vos preguntás, bueno, es porque querés sufrir, claramente. Claro, uno tiene que saber qué preguntás. No tiene que preguntar, chicos, lo que no querés saber. De eso se trata, nos estamos conociendo y hablando de nuestros sentimientos y de nuestras relaciones. Y hablando de eso, vamos a bailar ahora. Porque se viene la Speed Disco. ¿Te duelen las manos y no sabes qué hacer? El dolor en las manos puede aparecer a cualquier edad y puede ser producido por el uso frecuente del mouse, por muchas horas de gaming o simplemente por artrosis. Los cartílagos y articulaciones se desgastan e inflaman. Así que por eso mismo llegó ArthroStop, crema para manos. Mirá.
el único medicamento en crema, analgésico, antiinflamatorio, antirreumático e hidratante, todo en uno, especialmente formulado después de años de investigación para el tratamiento específico del dolor y la inflamación de las manos causados por artrosis y enfermedades reumáticas. Artrostop Manos. Tené a mano la solución. Zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a los piojos y liendres. Naturalmente más rápido, de venta en farmacias. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces, con el rojo los eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Y como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Wendy, Matías, agárrense de la mano. Javier, Rocío, agárrense de la mano. Todos al centro, Sebastián y Camila. Y de esta manera comienza el Speed Dating para ustedes. ¡Dale, a bailar! A bailar, pero no con todo el mundo. Es como que no me suelto con todos. Llega el momento de bailar y la verdad es la parte más incómoda para mí porque las chicas son muy bajitas las tres. ¡A cambiar de parejas! ¡A cambiar de parejas! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Hola! ¡Qué bueno porque no tienen que repetirse la pareja! ¡No se tienen que elegir, eh! ¡Mira cómo bailan, eh! Rocío, calmate un poco, bajá un poco que no puedo seguirte, ¿no? No me dan los pies. Con Seba, bueno, costó un poco. Tipo, me suena más a un amigo. Daño, ¡a cambiar de pareja! ¡A cambiar extraño, de pareja! Aunque sé que un día te voy a olvidar. ¡Qué lindo! Aún no lo hago. ¡A bailar bachata, bachata! Es complicado. Estoy bailando con Javier. Me encanta que me agarre de la cintura, que me toque, que estemos cara a cara. Ni sé cómo baila Camila, así que no me interesa. ¡Cambiar de pareja! ¡Ahí está! ¡Se tocó con Matías! ¡Ahí con Matías! ¡Volvieron las parejas originales, chicos! ¡Acaba preparado! Parejas originales. Necesito unos años. Mira vos. Se viene el clásico ahora, ¿eh? Tiempo, tiempo, de esta manera, señoras y señores. Nosotros nos vamos al flechazo final, ¿eh? Esto fue el Speed Dancing. Wendy, comenzamos con vos, Wendy. Te voy a pedir, por favor, que te des vuelta sin mostrar tu pizarra. No muestres tu pizarra. Wendy. Ya vino a flechazo. Flechó con una persona, pero no hubo segunda cita. Wendy, ¿hoy venís por tu segunda cita? Obvio. Vamos a ver qué pasa. ¿Lo querés mostrar? Pará, sí. pará. ¿Querés mostrarlo? Sí. Bueno, por eso. Pará. Vamos con Sebastián. No, Camila. Vamos con Camila entonces. Pará. Vamos ¿cómo? Con Camila. Camila, te voy a pedir, por favor, Camila, que te des vuelta sin mostrar tu pizarra. Camila, sí. También Camila vino, flechó, sí. Coalición del amor y no hubo segunda cita. Camila, ¿hoy venís por tu segunda cita? Sí. ¿Pusiste a alguien en esa pizarra? Sí. Te voy a pedir, por favor, Camila, que la cuenta de tres... Vos no, Wendy, ¿eh? Vos no. A la cuenta de tres, desvuelta tu pizarra. A la una, a las dos, a las tres. Ahora, Camila. Bueno, muy bien. ¡Sí! Hay alguien en esa pizarra. Así que vamos directamente a la persona que está escrita en esa pizarra. Date vuelta, Sebastián. ¡Papucho! ¿Qué es lo que ves en la pizarra de Camila? Mi nombre. Porque ella te eligió, Sebastián. Vos la elegiste. A la cuenta de tres te voy a pedir, por favor, que des vuelta a tu pizarra. A la una, a las dos, a las tres. ¡Aya! La verdad que no siento plena por Camila porque ella me elige, pero antes se contradijo en todo el programa. Elijo a Wendy porque no se contradijo en todo el programa, porque me gusta cómo está vestida y porque me gusta mucho su voz. Ahora sí, vamos con Wendy. ¿Habrá elegido Sebastián? Camila, muchas gracias por venir, en serio. Gracias. Nuestra ganadora. Van a haber varias citas, ¿eh? Adelante. Y si querés volver a flechazo, hacelo, no hay problema, te esperamos con los flechazos abiertos. Pero Wendy, Wendy, a vos te digo, Wendy, ¿pusiste a Sebastián en tu pizarra? ¡Pará! A la una, a las dos, Wendy, da vuelta a tu pizarra.
ay, 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 ay. No sé qué vio Sebastián para elegirme porque yo en ningún momento le tiré el bonda ni nada. Seba, gracias por venir, en serio. Volvé cuando quieras. Dale. Ahora muy bien. Wendy puso el nombre. Vamos al nombre que puso Wendy. Nos está costando conseguir flechazo repechados. A ver. Matías, querido, date vuelta, por favor, sin mostrar tu pizarra. ¿Qué lees en la pizarra de Wendy? Mi nombre. ¿Estás contento? Sí. ¿Por qué estás contento? Porque la elegí a ellos también. ¡Da vuelta a tu pizarra! ¡Sí! ¡Señoras y señores! ¡Qué decidido que Matías! Sí, está contento porque él la eligió a ella. Eso es lo que dijo. Uf, me eligió. Estoy muy contento, la verdad. Creo que se va a dar con ella, la voy a poder conocer. Y ojalá que nos demos un beso. Bueno, ya tenemos el primer flechazo del programa. Ahora le voy a pedir, por favor, a Rocío y a Javier. Quiero el segundo flechazo. Le voy a pedir que se den vuelta, chicos, al mismo tiempo mostrando la pizarra. 3, 2, 1, ahora, dale. Muestren la pizarra, muestren la pizarra. ¡Sí! La elijo a Rocío porque la verdad tuvimos mucha química con el tema del baile. La charla, muy fluida, la verdad que me sentí cómodo con ella. Bueno, muy bien, señoras y señores, ya tenemos dos flechazos. Le agradecemos a Sebastián y a Camila, gracias por haber venido. Pero yo me quedo con ellos, ¿sí? Así que, por favor, dejen sus pizarras a un costado y peguen la vuelta. Porque ustedes saben que solamente una pareja va al sillón del amor. Vamos a ver, vamos al desempate con el juego de las coincidencias. Vamos primero con Wendy y con Matías. Ustedes ya conocen el juego, claro. El corazón rojo y el corazón verde, ¿sí? Yo les voy a leer una pregunta y ustedes tienen que decirme si coinciden. Si coinciden, levantan el corazón verde. Si no coinciden, levantan el corazón rojo. ¿Comenzamos? Apúrense porque cada coincidencia son 5.000 pesos más que se le suman al beso. Si es que hay beso en la sesión del amor. ¿Estamos? Estamos. Bien. 1, 2, 3, comenzamos. ¿Comida agridulce? ¿Traje con zapatillas? ¿Helado de menta granizada? ¿Cine en la primera cita? ¿Clavas el visto? ¿Amigos con derecho? ¿Pizza con ananá? ¿Salir con el ex de un amigo? ¿Podrías vivir sin internet? ¿Piercing en zonas íntimas? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bueno, muy bien, he entrado todas las coincidencias. Aguárdenme porque ahora vamos con Rocío y con Javier. ¿Ya tienen los corazones en la mano? Ahora vamos con ustedes, chicos. ¿Están preparados? Sí. A la una, a las dos, a las tres, vamos. ¿Sombrilla en la playa? ¿Intimidad en la primera cita? ¿Tereré? ¿El que cocina no lava? ¿Tatuaje con el nombre de tu pareja? ¿Vacaciones en carpa? ¿Dormir con mascotas? ¿Dormir con mascotas? ¿Selfie con filtro? ¿Al cine solo? ¿Saludo con beso y abrazo? ¡Tiempo! ¡Entraron todas las coincidencias! Señoras y señores, ahí está. A ver, vamos a ver qué pareja va a la final. Señores, ante todo quiero decirles a los cuatro, gracias por haber venido y confiar en Flechazo en la búsqueda de la segunda cita de ustedes. Pero quiero decirles que solamente una pareja hoy va al sillón del amor. Y esa pareja fue la pareja de Rocío y Javier. Metieron todas las coincidencias, che. Bueno, muy bien, Matías, Wendy, Matías, vuelvan cuando quieran. Y yo me quedo con Javier y con Rocío. Vení para acá, Javi, querido. Ahí está, bueno, prepárense porque nosotros nos vamos al sillón del amor con un chasquido mágico, ahí va. ¡Sí! ¡Claro que sí! Dicen que la tercera es la vencida, pero acá hubo una segunda. Exacto. Porque también hubo una primera, chicos. Bueno, gracias por buscar esa segunda cita y volver a confiar en... Siempre hay dos en el amor, sí, también. Siempre hay dos en el amor. Siempre. La tercera es la vencida. Claro. Ahí está. Bueno, ahora yo me pregunto, no le tengo que sacar el antifaz a nadie, ustedes ya se conocen. Ya. Ahora quiero decirles que ustedes tuvieron muchas coincidencias. Mira. Por no decir o decirles que tuvieron todas las coincidencias. No me digas. Así que de las 10 coincidencias tuvieron 10 coincidencias. O sea, el beso de ustedes, si es que hay beso, es de 50.000 pesos. Me estás jodiendo. No, de verdad. No. Tiene 100% de efectividad, chicos. Así que no puedo creer. Les voy a pedir, por favor, que se miren ahora.
Y voy a preguntarle primero a Javier. Javier, querido, ¿le querés dar un beso a Rocío? Obvio, obvio, sí. Ahora vamos a preguntarle a Rocío. Rocío, ¿le querés dar un beso a Javier? Bueno, muy bien. A ver, chicos. Son 30 segundos. No se tienen que separar porque pierden el premio. A la una. A las dos. ¡Chape! What's the time? Seems it's already morning. No. I see the sky. It's so beautiful and blue. The TV's on. But the only thing showing. Me encanta el beso, es apasionado, es un beso tranquilo y muy dulce. Y son los besos que a mí me gusta como tipo novela. El beso con Javier, sinceramente, no fue muy lindo. Tenía mal aliento y además no me gusta que me metan la lengua de una. ¡Tiempo! ¡Qué beso dulce, che! ¡Javi, querido! Muchas gracias, en serio. Gracias por venir, Ro. Bueno, muy bien, chicos. ¿La pasaron lindo? Sí. Espectacular, sí. ¿Sí? ¿Va a haber segunda cita acá? Sí, como que no. Sí, sí. ¿Después sí me la cuentan? Se la voy a contar, sí, sí. No se corte, cuéntenme, por favor. Bueno, muy bien. Gracias por haber venido a Flechazo. Y a ustedes les digo gracias por acompañarnos. Esto fue Flechazo. ¡Amor Oculto! Yo siento que con Javier hay onda. La verdad es que hablamos un montón. Quizás un poco lo que pasó después del beso. Hablando. No charlamos tanto nosotros de ciertos temas y vi que charló más de cosas sexuales con otra compañera y a mí me molestó porque si quedaste conmigo hablas de temas sexuales encima con otra chica. Y además es feo, o sea, si querés conocer a alguien y estás hablando con otra chica de esos temas, la verdad que a mí no me va. No puedo creer que una chica que vio que nosotros flechamos, además yo re buena onda con ella, y después va y le tira onda y encima le habla de temas sexuales adelante mío y se le tiró la onda, o sea, yo me doy cuenta. Y la verdad que si me invita a salir, no tengo ningún problema en aceptarlo. Camila se le tiró el lance. Ella es muy sexual, le gustan mucho los hombres, le gustan todos, es lo que dice. A mí me cayó un poco incómodo y me doy cuenta, o sea, a cada rato me preguntaba también si me gustaba o no él. Y me di cuenta, o sea, ella sabe que yo quedé con él y fue y se le tiró el lance. O sea, es obvio, yo me doy cuenta, como mujer lo sé. No la espero la actitud, me confunde. Entonces ya ahora no sé cómo... a ver, el tiempo de conocernos vamos a tener el tiempo de conocerlo, eso es obvio. Pero a veces está el tiempo de... Por ahí estás haciendo amistades, hablan temas que por ahí a uno no le gusta, a otros sí le gustan y van sacando sus conclusiones. Pero eso no significa que yo ya me enganche con una persona así. Me desilusionaste. La chica se te tiró el lance, o sea, no soy boluda, soy mujer. Estoy súper angustiada porque él le siguió la corriente a ella. Además, dijo otras cosas como que él quiere formar una familia, pero a mí no me demostró eso porque dijo que las bailarinas no sé qué. Pero él me dejó bien en claro que si aparece una chica que es bien sexual, se le va a tirar. Rocío cree en el amor romántico. Se enamoró de Javier. Pero la verdad es que Javier, para mí, quería la plata. El beso fue lindo. Me gusta un poco más tranquilo. pero bien, dentro de todo. La verdad que quedé... La verdad que no sé dónde meterme. Porque yo sentí un beso...